aplauso, pues. Obviamente, porque estamos comenzando un nuevo capítulo de Palabras del Autor, el capítulo número 149 de este programa que hacemos para entrevistar a los autores de nuestras más recientes publicaciones y también a artistas de otras disciplinas y a emprendedores que hemos ido conociendo en ferias del libro y otros eventos en los que hemos participado como editorial. Saludamos a los que hacen posible este programa y a nuestro invitado de hoy, por supuesto, el escritor Alan Ventura, con quien hablaremos de su libro Semillas del Despertar, que, bueno, que es el que hoy nos convoca. Conocimos a Alan en la presentación del libro Música Terapia y Sonoterapia de David Silva. Ahí nos contó de su proyecto y al poco tiempo ya estábamos trabajando para llevarlo a cabo. Lo presento de inmediato. Alan Tibor Ventura Stark nació en Santiago de Chile el 22 de noviembre de 1984. Desde temprana edad gusta mucho de las artes marciales, el deporte, la música y ha buscado con afán el sentido de la vida. Le intrigaba saber quién era y qué estaba haciendo aquí, en esta tierra. Así empezaron las preguntas y su camino para responderlas. Semillas del Despertar es su primera publicación. Saludarte primero que nada, Alan, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias, Patricio, por la presentación. Todo bien, gracias a Dios, todo fluyendo lindo y muchas gracias por el espacio y muy feliz también de estar aquí compartiendo todo lo que ha sido este proceso de lanzar este libro Semillas del Despertar, que ha sido un largo recorrido, así que muy feliz por todo lo que está sucediendo y todo lo que se está gestando. Eso, claro que sí, excelente, pues. Bueno, comencemos con las preguntas, Alan. Este libro es una recopilación de citas que fuiste publicando a lo largo de los años en las redes sociales. Cada una nació de la conexión con tu ser más profundo. ¿Qué encontramos en esta obra? Bueno, esta obra yo empecé a publicar en las redes sociales como a los 24 años, más o menos como hace 15 años atrás. Eran citas que nacían en momentos de claridad o de despertar toma de conciencia y como que necesitaba como expresar eso hacia algún lado, como no quedarme yo solo con esa información. Entonces como que partí publicando en Facebook y la gente como que empezó a resonar con esa información, me ponía me gusta, me comentaba, entonces sentía que también estaba aportando a la demás gente que estaba resonando con lo que yo estaba sintiendo también. Entonces, todas las publicaciones fueron, no fueron pensadas, sino que fueron sentidas. Al momento de estar viviendo eso, era como expresarlo. Entonces no venía tanto desde la cabeza lo que expresaba, sino que muy desde lo profundo. Igual partí chiquitito como en este mundo como de la espiritualidad, de la conciencia, a los 17 años. Partí haciendo Kundalini Yoga, entonces ahí se genera como un despertar en mi vida. Y bueno, igual siempre me hacía preguntas profundas, quién soy, qué hago acá, todas esas preguntas. Y entonces ahí se empezó toda esta toma de conciencia, empezó a nacer y yo simplemente como empecé a expresar todo lo que había dentro mío. Y así fue pasando el tiempo y cada vez se juntaron más citas. Yo no había pensado en escribir un libro, no estaba dentro de mis planes. Sí, pues eso. Ya, claro, porque... Porque, bueno, primero está lo que te inspira a crearlas, ¿no? Y luego, ¿dónde, en qué momento dice, esto, con esto puedo hacer un libro? Mira, ya tenía muchas citas. Llevaba ya publicando, no sé, como 10 años o más tiempo. Y en un momento, bueno, yo tengo un libro de Robin Sharma, que también es de un libro de citas. Tiene 365 citas. Ese fue como mi inspiración, donde hice el clic. Pero ya cuando tenía varias citas dije, no quiero que se pierdan estas citas porque en verdad había mucho contenido que aportó mucho, tanto a mí a los demás, me imagino que aportó a los demás también, pero algo publicaban y comentaban, y dije, ¿sabéis qué? Voy a recopilar todas estas citas, voy a sacar un libro como este que tengo aquí. Entonces esa fue como mi inspiración y mi clic entre el libro que tengo de Robin Sharma y mis citas. Entonces ahí fue como, podría hacer esto, y partió muy artesanalmente. Yo me fui chuta, mucho tiempo para atrás en Facebook, iba matando en un Word cada cita, un trabajo para que no se repitiera cada cita, entonces un trabajo bien artesanal, por así decirlo, en todo esto.
Y después yo mismo armé un PDF, una vez que ya puse todas las citas, empecé a armar un PDF, armé la portada también en Paint, donde fue todo muy, muy artesanal y era más chico. Y ahí fue tomando forma y saqué el PDF, con las citas, todo. Y ahí empecé como a compartirlo a la gente también. Eso, pero yo no pensaba cómo lanzarlo físicamente. Y bueno, esa vez que fui a comprar el clip, que nos conocimos, ahí fue como el clip también. Ahí viene otro clip en que digo, oye, ¿sabes qué? Podría publicar yo también mi libro físicamente. Y así fue como se dieron las cosas. Fue como más o menos el recorrido. Ya, buenísimo. Oye, ¿por qué el título? El título, porque cada cita al final es como una semilla que te genera conciencia, te puede generar un despertar o te puede hacer un clic. De repente uno está muy metido en tu día a día, en el diario vivir, no tiene tiempo para nuevas cosas, y leer esta cita de repente te puede abrir una ventanita y te puede entrar aire fresco, entonces te puede generar un cambio de conciencia. Entonces fue muy intuitivo también el nombre. Y ahí nació Semillas del Despertar para eso, para que estas citas te ayuden en el despertar y en la toma de conciencia. Perfecto. Bueno, y puede tener otras lecturas, por supuesto, porque es como una cada día, en la mañana tempranito, poder, después de despertar, también ver cada una de ellas para que sea una inspiración para vivir el día de buena forma, ¿no? Claro, sí fue armado, una para cada día, y otro también puede sacar una al azar también, y te va a salir un mensaje también ahí. Esa es como más o menos la forma de leer el libro. Y bueno, y tú puedes encontrar tu forma también. Claro. Oye, ¿cómo fue el proceso creativo? Porque, claro, tú fuiste anotándolas, después las fuiste subiendo, pero todo eso es un proceso. Y algo nos mencionaste, pero no sé si a lo mejor queda algo en el tintero. El proceso, como te digo, partió desde querer compartir estas citas sin buscar nada más allá que eso. Y al final el proceso era cada vivencia que yo estaba viviendo, porque cada cita viene desde mi experiencia, desde lo que yo estaba encarnando en ese momento, lo que estaba sintiendo. Entonces, cada cita es parte del proceso al final. Es como saqué afuera lo que yo estaba experimentando, viviendo, o de repente quizás estaba pensando, me llega un clic y la siento, pasa por el filtro de mi sentir y ahí la expreso. No es solo como algo intelectual, como que lo pienso, ya voy a publicar, para... no, era como... Cada cita partió pasó por el filtro de mi pensamiento y de mi corazón, de mi sentir. Entonces está como filtrada también cada cita. Como... Tiene una raíz cada cita. Perfecto. Alan, nos toca ir a comerciales. Pero no se vayan, ¿eh? Porque de vuelta les contaré de la biblioteca que tengo de fondo. Estoy en Rusia hoy día. Las efemérides literarias y, por supuesto, seguimos conversando con el escritor Alan Ventura de su libro Semillas del Despertar, sobre qué espera lograr con este libro en el lector, a quién está dedicado y por qué. Y escucharemos de su propia voz algunas citas que ha querido compartirnos. Seguimos aquí en Palabras del Autor. Jimena Vidal, psicóloga holística con estudios en distintos sistemas de esencias florales, con 10 años de experiencia en Quantec, sistema tecnológico que permite en el tiempo liberar desarmonías, apoyar tratamientos tradicionales o complementarios. El sistema analiza disonancias en personas, animales, terrenos y propiedades. Visita su página web www.tratamientocuantico.cl. Agenda tu hora en time@confluencia.net. Laboratorio Histodiagnóstico Málaga. Laboratorio clínico íntegra médica, rigurosidad y tecnología de vanguardia que nos permite entregar confianza y calidad a nuestros pacientes. Doctor Ivo Sasunich, dermatopatólogo. Ofrecemos servicios personalizados a pacientes, médicos y clínicas. Análisis de todo tipo de biopsias. Nos especializamos en biopsias de piel y recibimos biopsias de Santiago y regiones. Pastelería, cafetería y restaurante Paraíso de Tentaciones. Unimos el amor y la calidad para conseguir una explosión de sabor en tu paladar. Te invitamos a disfrutar de nuestras preparaciones. Directo del paraíso para ti. Te esperamos.
visita nuestro Instagram Paraíso de Tentaciones. Eso. Oye, aplausos para nuestros auspiciadores. Son tan importantes como cada obra que presentamos, como todo lo que hacemos nosotros, porque bueno, sin ellos tampoco podríamos financiar todo esto ni lograr que mes a mes estemos saliendo al aire. Así que los invitamos a todos a, bueno, por supuesto, a poder todos los servicios y todos los productos que ofrecen, poder tomarlos también, ¿no? Y, excelente. Bueno, vamos a hablar además de nuestra página web, como es de costumbre, señor director, la ponemos ahí en pantalla, porque si tú te pones en www.ppediciones.cl encuentras todas nuestras novedades, nuestro catálogo, nuestra librería, nuestros servicios, un montón de cosas muy interesantes que hemos ido realizando en estos 22 años que ya llevamos como editorial. Por supuesto está Quienes Somos, y bueno, estamos todavía con El Mejor País de Chile, el libro de Nicolás Bravo tirado, con ilustraciones de Manuel Pérez, que habla de estas palabras típicas que usamos, el cachai, el cagüín, el carretear, no sé, tantas otras, el al tiro, la pega, no solamente explicadas, sino también aparece el origen de cada una de estas palabras, y de esta manera podemos ir aprendiendo de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Así que, muy bien, ahí para poder añadir el carrito y se lo recibe ahí en su hogar. Y bueno, también tenemos, como decía, todos los servicios de edición que ofrecemos, nuestra librería, y está también la agenda Antología Artística, que en la versión estamos, digamos, invitando a todos los escritores y artistas que participen en ella. Alan Ventura, no sé si tú has recibido alguna invitación directa, creo que bueno, en junio invitamos a muchos artistas, no sé si todavía estamos en contacto, pero bueno, puedes descargar las bases en la página web, pero también te vamos a hacer llegar, digamos, toda la información, a ver si participas. Se trata de un libro, que es también a su vez una agenda y también una antología, para que tú puedas ir organizando tu día a día de manera romántica como antes, ¿no? Y al mismo tiempo ir conociendo la obra tanto de artistas como de escritores. Es un verdadero catálogo que por supuesto ayuda a difundir y promover a nuestros escritores y a nuestros artistas. Así que bueno, aproveche que todavía tenemos la convocatoria para que bajen las bases ahí en nuestra página y pueda participar. Y bueno, está por supuesto Palabras del Autor. Tú pinchas ahí y te lleva directo a nuestro canal de YouTube. Y ahí lo primero que tienes que hacer, y también lo primero que tienen que hacer amigos que nos están viendo ahora y que no lo han hecho todavía, es suscribirse a nuestro canal. Es súper importante eso, porque de esa manera nos siguen y pueden conocer la obra de nuestros autores, todos los servicios que ofrecemos, y también esta plataforma hace que cada uno de los videos que hemos subido tenga mayor visibilidad. Así que en este momento, todos los que no se han suscrito, pinchen ese botoncito negro que aparece ahí para que nos ayuden de esta manera a seguir difundiendo la literatura y el arte local y nacional. Bueno, como decía, están todos los videos, los 149 contando este, y ahí, puedes disfrutar de las obras, del trabajo de cada autor, pero además puede compartir, puede comentar, ¿no? Y todas esas cosas que son tan importantes. Bien, pues. Aplausos también, ¿no? Para Primeros Pasos Ediciones desde el 2001. Difundiendo y promoviendo el arte y la literatura local y nacional. ¡Excelente! Bueno, se preguntarán ustedes dónde estoy hoy. Y estoy nada más y nada menos que en Rusia. ¿Eh? Estoy en la biblioteca del Estado ruso. Eso, Héctor DJ nos pone ahí música doc para hablarles de esta biblioteca que está situada en Moscú. No debe confundirse con la Biblioteca Nacional Rusa, que está situada en San Petersburgo y que también en algún momento la tuvimos de fondo. Eso, muy bien.
es la tercera biblioteca más grande del mundo por número de libros, con más de 17 millones de volúmenes y la más grande del país. Entre los años 1925 y 1991 la biblioteca fue llamada como Biblioteca Lenin, nombre que duraría hasta la caída del comunismo y fue rebautizada con su nombre actual. La biblioteca remonta a sus orígenes hasta julio de 1862, cuando se inauguró como primera biblioteca pública de Moscú. Miren qué hermoso lugar. Bien, pues la biblioteca del Estado ruso entonces es nuestro fondo de hoy. Y nos vamos de inmediato a las efemérides literarias. Esta sección que hacemos para motivar la lectura. Por ahí puede que alguien se anime a conocer la obra de estos autores que nacieron en un día como hoy, 2 de enero. Bueno, qué bonita forma de empezar el año leyendo un buen libro. Muchas veces uno dice, ¿y qué leo ahora? Bueno, en 1920 nace Isaac Asimov. Fue un escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, de origen judío, ruso, naturalizado estadounidense. Conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Es el creador de las leyes de la robótica. Y bueno, por este autor es que hoy tenemos la Biblioteca del Estado Ruso de fondo. Y también en un día como hoy, nació en 1934 Víctor García de la Concha. Filólogo, profesor y académico español, director de la Real Académica Española desde 1998. Bueno, y ganador del tercer premio Fernando Lázaro Carlos. Eso pues, con nuestras efemérides literarias, volvemos entonces con el escritor Alan Ventura. Muy bien. Para seguir conociendo más detalles sobre su libro Semillas del Despertar, un libro hermoso. Ha estado ahí mostrando la portada el señor director, y la verdad es que es lindo por dentro y por fuera, igual que yo. Y bueno, los invitamos a todos, por supuesto, a adquirirlo y a disfrutarlo y tener una motivación, ¿no? Para vivir con energía, con ganas, con armonía cada día de tu vida. Alan, cuéntanos, ¿qué esperas lograr con este libro en el lector? Primero que todo, ser un aporte, dejar una huella. Aportar al bienestar de las personas. Si las personas van a estar bien, el mundo va a empezar a estar mejor también, porque el humano al final es el que está moviendo todo el sistema. Entonces eso es generar un mundo mejor, más consciente, recuperemos los valores, sobre todo en estos tiempos que están tan perdidos, la gente está muy perdida, está como derribando todo lo conocido y se está gestando como algo nuevo. Entonces creo que vendría muy bien también toda esta toma de conciencia para el momento que estamos viviendo actualmente como humanidad. Así que muy feliz con eso, y al final los libros son trascendencia. Entonces después yo el día de mañana no estaré acá, y quién sabe el libro hasta dónde puede llegar y a qué le voy a aportar. Entonces eso, también es como hacer un aporte en la vida también, como devolver un poco la mano a la vida por todo lo que ella hace por uno. Entonces también es una forma de evolución también, no solo tomar, sino que también yo entrego. Claro que sí, qué lindo. Alan, ¿a quiénes está dedicado y por qué? Está dedicado a toda persona que quiera leerlo, que esté, que le interese el tema del bienestar, que le interese contribuir al mundo, como la gente que está en el toma de conciencia, creo que resonaría con este libro. A mí me gustaría que todos lo leyeran, pero el tema es quién va a resonar con él. Entonces creo que eso, los que están en busca de conciencia, de bienestar, de mejorar las cosas. Sí, bueno, y tiene una dedicación especial a tus hijos, ¿no? Sí, correcto, a mis dos hijos, sí, que son un gran aporte en mi día a día, pues son como el motorcito, lo que me alimenta el motor, entonces cómo no tenerlo y no nombrarlo si son parte importante de mi vida. Eso, saludos y abrazos para ellos. Los conocimos, ¿eh? Los conocimos en la sí. Feria de los escritores médicos que se hizo en octubre, creo que fue, ¿no? Ahí nos encontramos para entregarte la maqueta, y ahí lo pudimos conocer, así que fantástico. Oye, bueno, no, me gustaría ir a algunas citas que quisieras destacar, sé que la tienes ahí algo preparado. Sí, ahí tomé algunas citas para compartir.
Por ejemplo, aquí tengo una que dice: imita la naturaleza y tu vida será orden y armonía. Aléjate de lo natural y tu vida será oscuridad y caos. ¿Tienes otras? Son tan cortitas. Sí, por supuesto. Dale, el escenario es tuyo. Sí, cada momento lo puedes hacer eterno o limitado. Depende de ti. Aquí tengo. No escapes de la muerte. Tarde o temprano te va a alcanzar. Mejor siéntate a conversar con ella y cuando llegue el momento ya no será una extraña. Sí, y tengo, observa sin buscar y encontrarás. El que teme la muerte ya está muerto. Y la última que tomé para citar es: Dios está donde tu mente no está. Esas son algunas eso, citas. Fantástico. Oye, qué lindo, aplauso. Señor director, no tenemos aplauso. ¡Ah! Eso. Sí, es que, bueno, Héctor, a quien saludamos también y agradecemos que nos que monte todo esto semana a semana. Me está indicando que estás un poquito lejos del micrófono y de nuevo tirado para la derecha, a ver si nos podemos centrar. Eso, para ese lado. Muy bien. Oye, muy bien. No sé si hay algo más que quisieras agregar antes de dar término a este capítulo. Quisiera, lo invito a si resuenan, a poder adquirir mi libro. El libro ya está publicado ya en la página www.tierramedicina.cl. Ahí en la sección libros, ya el libro ya está disponible, entonces el que resuene y el que lo quiera puede acceder a ahí. Y agradecerte a ti, Patricio, a la editorial Primeros Pasos por habernos apoyado todo el proceso, agradecer a Héctor también por manejar todo, también quisiera agradecerme a mí por todo el proceso, realmente uno no se toma en cuenta dentro del puzzle, pero es importante incorporarse, entonces agradecerme a mí, agradecerle a todos los que están aquí presentes también por su tiempo, y espero que entre todos podamos hacer un mundo más saludable, más armónico entre todos formamos la humanidad que queremos ver. Así que eso. Excelente. Oye, ahí está la página web www.tierramedicina.cl y también, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, también pueden comunicarse con nosotros como editorial y nosotros le hacemos ahí el vínculo para que puedan adquirir este libro lo antes posible y empiecen desde ya a internalizar cada una de estas palabras maravillosas que son inspiración para todos, ¿no? Para vivir, como dices tú, de una manera más, más armónica, si eso es, ahí está la magia. Semillas desde el pestar, entonces es la invitación y es la lectura de este verano, así que adquirirlo. Oye, Alan, agradecerte a ti también por todo el proceso, por haber confiado tu libro a nosotros. Estamos muy contentos de haber formado parte de esto. Y bueno, espero que se vengan nuevos libros, que este sea el comienzo de muchos más. Que así sea. Hecho está. Muy bien. Oye, nosotros despedimos así el capítulo 149 de Palabras del Autor. Gracias nuevamente a todos los que nos ven, a los que hacen posible este programa y desde luego a ti, Alan Ventura, que hayas querido acompañarnos. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre, a las 18 horas en un nuevo capítulo de Palabras del Autor. Chao, chao. Chao, Alan. Gracias. Chao, chao.